El paralítico de Bethsatá o de Bethseda nos va a enseñar hoy la lucha paciente contra los defectos, esa constancia en la lucha y los deseos de mejorar, ser pacientes en la lucha de la vida interior, volviendo al Señor cuantas veces sea necesario, la paciencia también con los demás, contando con sus defectos, pacientes y constantes en nuestro trabajo diario. El Evangelio nos presenta a un hombre que lleva 38 años enfermo y que espera la curación milagrosa de las aguas de esta piscina. Y Jesús, al verlo echado y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le habló con toda sencillez y le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando yo llego, otro se me ha adelantado. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. El paralítico obedeció y al momento el hombre quedó sanado, tomó su camilla y echó a andar. El Señor está siempre dispuesto a escucharnos y a darnos en cada situación aquello que necesitamos. Su bondad supera siempre nuestros cálculos, pero quiere que nuestra correspondencia personal sea pronta. Nuestro deseo de salir de aquella situación, que no pactemos con los defectos o con los errores y que pongamos un esfuerzo para superarlos. No podemos conformarnos nunca con las deficiencias y las flaquezas que nos separan de Dios, también las que nos separan de los demás, ni excusarnos en que forman parte de nuestra manera de ser, en que ya hemos intentado cambiarlos y que no podemos. Por eso la cuaresma nos mueve precisamente a mejorar en nuestras disposiciones interiores, en esa conversión de corazón a Dios, con obras de penitencia que preparen nuestra alma para recibir las gracias que el Señor quiere darnos. Jesús nos pide perseverancia para luchar y recomenzar cuantas veces sea necesario, con una lucha con amor. Nuestro amor a Cristo se manifestará en la decisión y el esfuerzo por arrancar lo antes posible ese defecto dominante o por alcanzar aquella virtud que se presenta difícil de conseguir. También se manifiesta en la paciencia que hemos de tener en esa lucha interior, porque es posible que el Señor nos pida un periodo largo de lucha y quizá 38 años. Pero hemos de crecer determinados en la virtud para superar aquel aspecto negativo de nuestra vida interior. El apóstol Santiago nos aconseja, tened pues paciencia hermanos hasta que llegue el Señor. Ved como el labrador con la esperanza de los preciosos frutos de la tierra. Aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. A veces es necesario saber esperar y luchar con paciencia y perseverancia convencidos de que nuestro Señor nos escucha. A veces hay que sufrir con paciencia, así decía San Francisco de Sales, los retrasos en nuestra perfección haciendo siempre que podamos adelantar con buen ánimo. Esperemos con paciencia y en vez de inquietarnos por haber hecho tan poco en el pasado, procuremos con diligencia hacer más en el porvenir. Además, la adquisición de una virtud no se logra de ordinario con violentos esfuerzos esporádicos, sino más bien con una continua lucha, con constancia intentando cada día, cada semana, ayudados por la gracia, en esas batallas del alma, la estrategia muchas veces es cuestión de tiempo, de aplicar remedios convenientes, paciencia y tosudez. Debemos hacer cada día pequeños actos de esperanza, recordando que sufriremos derrotas, que a veces pasaremos altibajos, pero quizás sean imperceptibles. El Señor es omnipotente y misericordioso y nos ha concedido los medios idóneos para vencer. Jesucristo es el remedio de todos los males que aquejan a la humanidad, en él todos pueden encontrar salud y vida, es la fuente de las aguas que todo vivifica. Así nos lo dice el profeta Ezequiel en la lectura: Estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar, y de las aguas putridas se sanarán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí, estas aguas quedarán saneadas del mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. Cristo convierte en vida lo que antes era muerte y en virtud la deficiencia y el error. Que Dios te bendiga.